Bueno, contarles que tengo, o sea, toda mi carrera docente he tenido la fortuna de transitarla en tiempo completo, que creo que es una modalidad de trabajo que históricamente ha abogado por el trabajo en proyectos, ¿no? Enmarcado en la línea de lo que es PAEPU. Y también soy una maestra que abraza los clubes de ciencia ya de la década de los 90. Creo que son los precursores del ABP en lo que es la educación uruguaya, ¿no? Bueno, me tocó la responsabilidad de compartir con ustedes, de conversar el tema 6, que ya, ay, no se ve, que se va a ver si sí. No lo enchufé. Ahí. El tema 6, que ya es el tema el titular tiene el tema, ¿no? Empezando por ahí, que es el proyecto de ciclo, su importancia para la articulación didáctico-pedagógico, la coherencia institucional y la mejora de los aprendizajes. Antes que nada, bueno, contar, ya saben, soy maestra, entonces la charla va a ser en un clima de bajo riesgo, con una comunicación horizontal, que es algo sumamente importante. Y partir de la premisa que esto está lejos de un deber ser, de una receta mágica, sino que va a ser una invitación a conversar y a reflexionar en lo que es un proyecto de ciclo. Para eso me pareció sumamente importante, que como concursante está bueno tenerlo en cuenta y no perderlo de vista, tomé tres puntos de las pautas de valoración para este concurso. Que el primero es la creatividad, la originalidad y análisis reflexivo en la propuesta en relación al currículum vigente. La charla lo que va a hacer es hacer una invitación a mirar el tema desde el currículum vigente que tenemos, ¿no? Apuntando a una reflexión constante para que ustedes desde su lugar después le puedan dar su impronta, su creatividad y su originalidad. Es lo que decían los compañeros recién. Uno cae en la ansiedad de comprar los temas, después lo que vemos es que todos estamos con los mismos temas, entonces es de leer, buscar, escuchar, concurrir a una charla, pero después cada uno le va a dar su enfoque al tema, ¿no? Otra invitación es hacer un recorrido por los aportes teóricos e investigaciones vigentes referidas al desarrollo del tema, que es un tema que ya el titular es largo, la teoría que subyace de este tema atrás es mucha. Entonces, para eso me pareció sumamente importante centrarnos en la bibliografía que se les recomendó a ustedes, porque centrarnos en esa bibliografía nos da la certeza de que por lo menos el tribunal va a ir en la misma línea y todos vamos a tener un eje común en cuanto a la teoría. Y dentro de la teoría ir haciendo un análisis. Una puesta a punto en lo que es la práctica. Bien, en cuanto a la teoría, ¿no? Partir del marco curricular vigente, que es el documento general que sienta las bases de nuestro currículum, ¿no? ¿Por qué un marco curricular nacional? Porque tiene los principios de la educación que son transversales a este tema, ¿no? Van a ver que a lo largo de este tema, el proyecto de ciclo y todo lo que implica el título, el marco curricular, los principios atraviesan toda la temática. Bueno, de ese marco curricular vamos a trabajar también con lo que es el EBI, que es el plan de estudios, porque de ahí es donde surge la concepción de ciclo. Para enfocar el tema, lo puntual es entender qué mirada de ciclo está dando nuestro currículum y la administración vigente, ¿no? Ahí les puse esa imagen porque permanentemente vamos a volver a esa imagen que son los principios que atraviesan el marco curricular nacional y son los principios de la educación, que son la centralidad en el estudiante, los aprendizajes, la inclusión, la participación, la flexibilidad, la integración y la pertinencia, que después vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero sí a lo largo de la propuesta, a lo largo de la teoría, van a ver que estos principios subyacen a lo largo de la temática. Bien,
Otra bibliografía que ustedes tienen y en la cual hay que marcar el tema es el EBI, el plan de estudios, porque de él subyace el concepto de ciclo, ¿no? El concepto de ciclo con la transformación ha cambiado, ¿no? No es el mismo concepto de ciclo que teníamos antes con el vigente. Entonces, hay que tener bien claro y bien preciso qué es un proyecto de ciclo y qué es un proyecto de tramo, ¿no? Porque hay que tener bien clara la diferencia, porque en el momento de plasmar el tema, yo tengo que saber dónde estoy parado. Si estoy haciendo un proyecto de tramo dentro del ciclo, o estoy pensando en un proyecto más amplio que abarque todo el ciclo. Bueno, el EBI lo que plantea es una división en tres ciclos, ¿no? Primero, segundo, tercer ciclo. Lo que compete a primaria nos cubriría primer ciclo, que incluye inicial el primer ciclo, ¿no? Es decir, que un proyecto pensado para el primer ciclo, más allá de que estamos parados en un concurso de educación común, tiene que incluir educación inicial. O puedo tomar un proyecto de segundo ciclo con el tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Pero tener claro bien la diferenciación, que si me paro en primer ciclo, tiene que ser un proyecto que incluya educación inicial. Y si me paro en el segundo ciclo, de tercero a sexto. Bien, ¿qué se entiende por ciclo? Y acá quiero hacer hacer como un pienso y detenernos, porque el concepto de ciclo ha cambiado, ya ha venido cambiando con invitaciones como de Flavia Terigi, que es una autora que invitaba ya a ampliar el concepto de ciclo, pero específicamente con la transformación cambió el concepto, ¿no? Esta definición la encuentran en el EBI. Y lo que dice que el ciclo educativo, un ciclo educativo es un tiempo pedagógico que tiene en cuenta las características cognitivas y socioemocionales del niño y ve al niño como un ser integral, ¿no? Y esa mirada está puesta en los procesos de aprendizaje, pero ampliando las unidades de tiempo, ¿no? Para que el niño, finalizado el ciclo, logre un avance conceptual. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, históricamente en la educación tradicional te decía, bueno, el niño en primero aprende esto, si no lo aprende quedaba repetidor. En segundo aprendía esto, en tercero aprendía otra cosa. Ahora lo que se vio es que el ciclo va mucho más allá de lo que es la clase. Es una unidad temporal que invita a que los niños transiten dentro del ciclo. Y ahora explicar qué es el transitar dentro del ciclo. Esta concepción está basada en una autora, que es Inés Agarrondo, que ella lo que propone es justamente eso, ver el ciclo como una unidad de organización y no como un escalón que el niño tenía que subir. Esta mirada de ciclo lo que potencia es los avances conceptuales del niño, la maduración cognitiva y el desarrollo integral en todas sus dimensiones, ¿no? Promueve respecto a las trayectorias, la continuidad de los procesos de aprendizaje y la intervención oportuna en función de las necesidades y los tiempos de los alumnos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo la puesta en práctica, ¿qué implicaría? Que si yo pienso un proyecto para primer ciclo, incluiría inicial. ¿Y qué significa eso? Que un niño inicial puede transitar por inicial 5, 3, 4, por inicial 5, pueden transitar por primero o por segundo, si sus necesidades cognitivas así lo requieren. Bien, dentro del ciclo, ustedes pueden seleccionar y decir, bueno, dentro del ciclo, bueno, vamos a diseñar un proyecto de tramo, pero tienen que tener bien clara la diferencia de lo que es un proyecto de ciclo, lo que abarca el ciclo, y lo que es un proyecto de tramo. Porque un proyecto de tramo responde más a una lógica de una unidad temporal de lo que el niño tiene que aprender en relación al currículo, ¿no? Como dice la definición, que la encuentran en el EBI, ¿no? Es una unidad temporal de currículo que responde a lo que el niño tiene que aprender en ese tramo de manera específica, atendiendo sí los diferentes ritmos de aprendizaje y la forma de aprender que tiene el niño, pero pensando con una continuidad educativa dentro del ciclo. ¿Qué implica?
significa esto? Una organización de ciclo pensada que busca flexibilizar la planificación de la enseñanza, la educación inclusiva y la diversidad. Esto implica romper el paradigma de la escuela tradicional donde yo era maestra de primero y mis niños eran los de primero. Implica romper con las estructuras de tiempo, espacios y formatos escolares. Un proyecto de ciclo, por ejemplo, es una invitación a que distintos actores de la comunidad educativa, supongamos un proyecto de ciclo de primer ciclo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado diseñamos un proyecto de ciclo que la evaluación diagnóstica avizoraba que había que mejorar los niveles conceptuales de los niños, la competencia comunicativa, especialmente en escritura. Diseñamos un proyecto de ciclo donde rompemos con el concepto de grupalidad porque los niños tienen que transitar en el ciclo atendiendo sus necesidades, sus intereses y qué necesita cada niño. ¿Qué implica eso? Bueno, un pienso del colectivo, sentarse los docentes de ese ciclo y pensar, bueno, ¿este niño necesita ir a segundo? ¿Su nivel conceptual en escritura está tan avanzado que necesita ir a segundo? Bueno, entonces ese niño iba a segundo. Los niños de primero se subdividían en grupos según los niveles de adquisición que tenían a la lengua escrita. Terminamos con tres grupos, tres maestros atendiendo los grupos. Entonces supongamos que un grupo trabajaba lo que era la formación de palabras y escribir la palabra sin omisiones, porque era eso lo que necesitaba ese grupo. El segundo grupo, que tenía niños de inicial, de primero y de segundo, trabajaban lo que era la escritura de enunciado, la segmentación, la escritura sin omisiones. Y el tercer grupo, que había niños de primero y de segundo y niños de inicial también, trabajaba ya la producción de textos con enunciados, trabajando el punto final, la coma enumerativa. Cada niño estaba donde necesitaba estar, monitoreando en cada momento cuando se daba el avance conceptual, lo podíamos movilizar al niño y transitar en el tramo. Eso se convierte en una trayectoria protegida. Eso es el concepto que aboga el currículum actual en cuanto a lo que es un proyecto de ciclo. Romper con la estructura de tiempo, de espacio y de grupalidad. Los niños transitan en el ciclo, ya no son de una clase determinada, sino que van a ir transitando según sus niveles cognitivos y socioemocionales. Esta autora no está dentro de la bibliografía sugerida, pero yo, si hay alguien que quiere darle un toque personal a su tema, los invito a leerlas, que es Flavia Terigi. Flavia Terigi fue una autora que ya venía trabajándose en la administración anterior, que fue la que invitó en el Río de la Plata a pensar las trayectorias protegidas, ¿no? Todos los planes de tránsito educativo y de trayectorias protegidas surgen en base a la teoría de Flavia Terigi. ¿Por qué? Porque ella habla de pensar las trayectorias teóricas y reales. Las trayectorias teóricas, dice ella, son estas que yo les hablaba, de que se creía, bueno, que el niño hace primero, hace segundo, si no lograba el perfil de egreso para segundo, repetía, y ahí surgió el concepto de fracaso escolar, porque el niño en primero no lograba adquirir los saberes esenciales para el grado, entonces repetía. Iba segundo, no lograba adquirir en el tiempo que se esperaba que lo adquiriera, ¿no? Entonces surge el término de fracaso escolar. Ahí Flavia Terigi lo que hizo fue el pienso a toda la comunidad educativa de Río de la Plata de pensar de qué era lo que fracasaba. ¿Fracasaba el niño o fracasaba el formato escolar? De ahí surge este nuevo formato en pensar el ciclo como una trayectoria donde cada niño va transitándolo a su ritmo y a sus tiempos y ritmos de aprendizajes. Y habla de las trayectorias reales que avizoraron el nuevo currículum, que invita a pensar esto, que los niños van transitándolo
a su ritmo, a sus tiempos y en base a sus necesidades. Flyaterici pueden encontrar muchísimo material en línea porque es una autora que es muy generosa con los docentes, y todos sus libros, foros, publicaciones, todas las pueden encontrar en internet. Es una propuesta la de Flyaterici que invita también a la inclusión educativa, que es otro de los principios de nuestra educación, ¿no? Principio que les mostré hoy hace un ratito al presentar la charla, ¿no? Atraviesa este concepto de trayectorias protegidas, la atención, el aprendizaje centrado en el alumno y la inclusión. La inclusión parándonos en el concepto de que todos pueden aprender. Entonces ella sostiene que todos los niños pueden aprender a medida que nosotros vayamos protegiendo sus trayectorias. En sus artículos van a ver que resumen en general de cómo proteger la trayectoria de los niños es abogar este concepto de ciclo que subyace del currículum, diversificando los formatos y las instituciones pedagógicas, rompiendo con las relaciones de niño-maestro, rompiendo el concepto de grupalidad, rompiendo el concepto de tiempos, espacios y de construir una visión de docente colectivo, el enseñante colectivo, que ya no voy a tener un enseñante único, sino que van a ser múltiples actores que van a participar de este proceso de aprendizaje del niño. Ella invita a resignificar los saberes y cómo nos relacionamos con el saber, ¿no? Renovando las prácticas de enseñanza y poniendo foco en ellas, reflexionando permanentemente sobre nuestras prácticas, haciendo foco en la evaluación y aplicar políticas que lo que hagan es que el niño transite en el ciclo, pero sosteniendo las propuestas educativas. Bien, ¿qué implica esta concepción de ciclo al momento de que yo me siente elaborar el tema y pensar el proyecto? Implica diseñar un proyecto que ponga énfasis en acompañar y potenciar los aprendizajes de los alumnos, viéndolos como personas en desarrollo, viéndolos como un ser integral, haciendo foco en los aprendizajes. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una propuesta flexible con orientaciones y apoyo específico a cada niño atendiendo su singularidad. Y atendiendo también las distintas formas de aprender. De acá subyace una pregunta clave que es, ¿qué aprenden mis alumnos? Pero principalmente, ¿cómo aprenden mis alumnos? ¿Qué necesidades, intereses y posibilidades tienen, ¿no? Desde esa pregunta, plantearnos para concebir ese proyecto, ¿no? Ahí subyace uno de los principios de la transformación, uno de los principios, perdón, de nuestro marco curricular y de nuestra educación, que es el tener al niño como eje, como centro, como ser integral, pero teniendo foco en sus aprendizajes. Foco en las situaciones de aprendizaje, en plantear situaciones que sean significativas y desafiantes para los niños, ¿no? Para que sean desafiantes, podemos tener tantos formatos como niños tenemos en el aula, ¿no? Por eso hay que ir adaptando los formatos a las necesidades y los intereses de los niños. Implica romper con el concepto tradicional de aula, romper con la noción de espacio que teníamos y pienso y abrir el abanico a la diversidad de recursos. Esto tiene mucho que ver también con lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Al momento de agrupar, los niños se tienen que tener en cuenta lo que plantea el currículum, que son los perfiles de tramo, que son las progresiones de aprendizaje, pero principalmente es cómo aprenden mis alumnos, las inteligencias múltiples que tienen esos niños.
Nosotros, pues yo, en el año pasado, por ejemplo, tenía segundo año y tenía 3 niños de inicial 5 que netamente su inteligencia era lingüística porque leían y escribían en imprenta minúscula. Entonces, le teníamos que dar a esos niños lo que realmente necesitaban y eso se los aseguraba en un grupo abierto donde había niños de primero y segundo, pero donde dejar la inicial era crearle una barrera a esa niña porque no le íbamos a llevar el avance conceptual, ¿no? Esto es una invitación de atender a la diversidad, a diseñar un diseño universal de aprendizajes atendiendo la diversidad, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Porque tenemos que atender a aquellos niños que tienen niveles conceptuales descendidos, que tienen un ritmo de aprendizaje que capaz que no va compasado con el grupo, pero también atender a aquellos niños que tienen niveles conceptuales muy altos y que realmente necesitan que nosotros los llevemos al avance conceptual. Esto es lo que yo les acabo de decir, es como dice, no deja de ser básicamente un principio del marco curricular de la educación, pero es algo que históricamente ya venimos los maestros transitando, que no es nada nuevo, que es la atención a la diversidad y diseñar propuestas inclusivas que no dejen a nadie por fuera, ¿no? Implica enseñar con sentido, ¿no? Enseñar con sentido tiene que ver mucho con el desarrollo sociocognitivo del niño y con sus intereses, que es fundamental a la hora de planificar un ABP. El ABP tiene que surgir de los intereses de los alumnos, mejor dicho, tiene que surgir de los intereses de los participantes. Si es de los alumnos, mejor, dice Vergara, que es uno de los autores que ustedes tienen en la bibliografía. Pero implica enseñar con sentido, y enseñar con sentido responde al principio de pertinencia que se aboga en el marco curricular y que debe atravesar un proyecto de ciclo. Una propuesta de ABP en un proyecto de ciclo debe ser con sentido. ¿Qué responde en enseñar con sentido? Es qué necesitan mis alumnos. ¿Tendrá sentido, por ejemplo, para una escuela rural, un proyecto, una ABP que abarque cómo gestionar el tránsito en horas pico? No tiene sentido. Las propuestas tienen que ser contextualizadas. El contexto te va a ir dando ese sentido de pertinencia que te da el marco. Pensar, primero que nada, el niño como un ser integral inmerso en un contexto y que cada contexto requiere cosas diferentes. ¿Entienden? Entonces, pensar, bueno, en el momento que cae el ABP, que no caiga como caído y que no tenga sentido para niño. De eso, básicamente, es la pertinencia que habla el marco, ¿no? Un proyecto que habilite la flexibilización en todos los sentidos. Flexibilización en cuanto al rol docente, flexibilización tiempos, espacios, concepto de grupos y una toma de decisiones en cuanto a lo curricular. Esa pertinencia que nombrábamos recién también tiene mucho que ver con la flexibilización que plantea el marco curricular. Debemos diseñar un proyecto de ciclo que sea flexible. ¿Qué significa flexible? Bueno, nosotros tenemos un programa que puede ser prescriptivo y flexible. Prescriptivo porque hay determinados contenidos y saberes que el niño necesita adquirir. Pero a veces el contexto en el que está inmerso el niño hace necesario traer otros saberes que tal vez no están en el currículum prescriptivo. Pero sí el marco curricular y este principio me da la apertura de flexibilizar eso. Para mí, desde la práctica, algo sumamente flexible, que ustedes si lo buscan está en inicial 3 y te dice convivencia, después los contenidos en convivencia y en habilidades socioemocionales, que es una realidad de todas las escuelas públicas uruguayas y privadas también, eso es parte del currículum flexible. No está, no vas a encontrar empatía en el programa, no vas a encontrar tolerancia en el programa, no vas a encontrar vínculos saludables, o sea, tenés un titular que te dice convivencia en inicial 3 y los contenidos de las habilidades socioemocionales se van
fumando dentro de lo que es el programa, pero somos conscientes, los maestros, de que nuestras prácticas y en esa cotidianidad de la escuela, traer contenido que incluyan esas habilidades socioemocionales tienen que ser parte del currículum flexible. Y eso tiene mucho que ver también con la autonomía docente que aboga esta transformación y que nosotros, si la transformación la aboga, la podemos tomar, ¿no? Mucho del currículum flexible está en el espacio de autonomía curricular, que es una invitación a trabajar a través de los talleres distintas temáticas, ¿no? Temáticas que también pueden ser abordadas desde el taller, pero también desde una ABP, ¿no? Como sexualidad, que no es un contenido explícito, pues no lo vamos a encontrar, el concepto de sexualidad y género en toda su amplitud, no lo vamos a encontrar en el currículum prescriptivo, pero sí lo podemos traer en este currículum flexible, que está bueno que en una ABP, en un proyecto de ciclo, hayan contenidos prescriptivos que estén, pero también flexibles porque hacen a esa parte de enseñar con sentido. Nosotros, por ejemplo, en la ABP de escritura, una necesidad de los docentes, un interés de los docentes era mejorar los niveles de desempeño en escritura y un interés de los niños eran los piratas. Entonces, hay que negociar, como dice José Vergara, entre los intereses de los participantes, que sea motivante e interesante para el niño, pero que también subyaza el interés del docente, porque en definitiva lo que buscamos es la mejora de los aprendizajes, ¿no? Y por ejemplo, en ese ABP de piratas se trabajaban cuentos donde apuntaba lo socioemocional, porque era un grupo, tanto inicial 5 como primero y segundo, que eran los que transitaban en el ciclo, donde había que apuntalar los vínculos saludables. Entonces, los cuentos eran de piratas, pero detrás tenían todo eso, permitían todo ese desarrollo de habilidades socioemocionales. Un currículum habitable con integración pedagógica. ¿Qué implica pensar un proyecto de ciclo? Bueno, el diseño en red. Hoy los niños viven y los adultos vivimos en una sociedad compleja que no podemos responder a los fenómenos que nos atraviesan con la mirada de una sola disciplina. Para pensar un proyecto de ciclo tenemos que pensar en un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que abarque distintas disciplinas, y con otras disciplinas también vienen otros actores, ¿no? Viene el profesor de educación física, el profesor de arte, la maestra, la secretaria, y abrir la participación hacia la comunidad. Justamente por eso, ¿no? Porque tenemos que pensar en una propuesta, en un proyecto que habilite mecanismos de participación. Pero habilitar la participación real. Si ustedes miran en el EBI, les dice básicamente que participar es opinar, decidir y gestionar. Entonces, a veces tenemos que preguntarnos los maestros qué tanto estamos dispuestos a permitir opinar, decidir y gestionar. En un proyecto de ciclo pensado donde los niños transiten en el ciclo, tengo que tener la mirada de todos los actores que participan, sean docentes, sean de la comunidad, sea el propio niño que tiene poder de participación de decidir, de opinar y de gestionar sus propios proyectos, o sea, la familia, con espacios reales, no convocados, que yo convoco a la familia en el marco de una ABP, a una clase abierta para socializar el producto final de la ABP, sino haciendo parte a la comunidad y a la familia y a los otros actores de todo el recorrido y de todo el proceso que va a formar parte el proyecto de ciclo. Bueno, interrogantes. Estas interrogantes me parecieron interesantes escribirlas acá porque les puede ser guía desde la teoría y la práctica para elaborar el tema, ¿no? Porque son interrogantes que hacen reflexionar y pensar sobre el concepto de ciclo que plantea el currículum y sobre todos los principios que yo debería tener en cuenta al pensar ese proyecto de ciclo pensado en clave de ciclo.
Bueno, ¿qué necesidades, intereses y posibilidades tienen mis alumnos? Esto tiene mucho que ver con lo motivacional. ¿Qué le interesa al niño? ¿Qué cosas traer al aula en función de sus gustos? Y tiene mucho que ver con la motivación intrínseca, ¿no? Todos sabemos de nuestras prácticas que cuando se desarrolla en el niño una motivación intrínseca, de seguro va a haber una actitud favorable hacia los aprendizajes. También, ¿cómo se producen los aprendizajes? Al momento de romper con el concepto de grupalidad, tengo que ver, bueno, ¿qué necesita cada uno? Hablando desde niveles de conceptualización en un espacio determinado. Pero también, ¿cómo aprende cada niño? Esto tiene que ver en cómo aprende en las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Y cómo, cómo aprenden mis alumnos me va a ayudar a cómo gestionar las propuestas de enseñanza y los aprendizajes de mis alumnos. Es una invitación también a reflexionar sobre nuestras prácticas y ver cuáles son las prácticas de enseñanza que promueven aprendizajes. Nosotros en un día, cuando hacemos una jornada de tiempo completo, siempre decimos, bueno, esta metodología, los gurises se reengancharon, se remotivaron, obtuvimos, apunta a crear aprendizajes significativos y profundos, entonces ir poniendo foco en ese tipo de propuestas que habilitan esos aprendizajes. También implica acordar con todos los actores docentes que van a transitar en el ciclo, qué concepciones de aprendizaje y enfoques didácticos subyacen de las prácticas, ¿no? Es un aspecto fundamental a acordar en el proyecto de ciclo con todos los actores docentes, ¿no? Tiene que haber una cultura compartida en cuanto a qué concepción de aprendizaje vamos a seguir y qué enfoques didácticos o metodologías activas podemos seleccionar o no. Otra pregunta puntual es, ¿mi práctica se adaptan y brindan soluciones diversificadas que consideran los aprendizajes de los alumnos? Esto, en definitiva, tengo que hacer una lectura de mi práctica y ver si el agrupamiento, lo que le estoy ofreciendo a cada grupo dentro del ciclo, responde a las necesidades de lo que el niño necesita. Acá es algo interesante lo que plantea una de las autoras que ustedes la tenían en la biografía, que es Rebeca, nunca me acuerdo del nombre, Rebeca Nijovich. Ella plantea que cuando uno va a diversificar, puede diversificar en dos tipos de líneas, unificando, que puede ser una de las propuestas de unificación es agrupando, unificando los niños según las necesidades y los niveles de conceptualización que tienen. Y otra propuesta es diversificar dentro de un grupo determinado, dándole a cada niño una propuesta en función de cómo aprende. Acá la pregunta clave es si estoy diseñando una propuesta universal de aprendizaje que no esté dejando a nadie por fuera, ¿no? Otra pregunta que tengo que hacer al momento de planificar una ADP es si eso es significativo para mis alumnos, ¿no? Que subyace acá el concepto de pertinencia. ¿Es pertinente? ¿Tiene sentido el aprender esto para mis alumnos? Eso es para que no vengan los proyectos desembarcados después, que no tienen nada que ver con el contexto y la realidad del niño. Formo parte de una comunidad activa y proactiva que lo que busca es romper, cuestionar formatos escolares, apuntar a diseñar espacios flexibles apoyados por una estructura curricular que dé respuesta a la diversidad de los estudiantes. Lo que tiene bueno el transitar en el ciclo es que el pienso es colectivo, ¿no? Entonces, esto de romper con los espacios, los tiempos y las estructuras es algo que a veces nos cuesta salir de esa zona de confort, pero en la medida que lo vamos haciendo, vamos viendo y visualizando que es un espacio de construcción compartida y que hay estructuras que se están cayendo, pero se están cayendo en pos del bienestar del niño, ¿no? Y también en pos del bienestar de los docentes, porque en este marco, en este pienso de proyecto colectivo, los docentes nos enriquecemos mucho, porque nos enriquecemos y aprendemos del otro, porque potencializa, o sea, no se visualizan las debilidades de cada docente, sino que se visualizan
las potencialidades de cada uno y hacemos sinergia. Y ganamos en algo que es nuestro enemigo, que es el tiempo también que tenemos los docentes, ¿no? Planteo formas de integración pedagógicas que apuntan a un modelo tradicional donde las disciplinas vienen solas, o planteo un trabajo en redes, ¿no? Es una pregunta que tiene que ser guía al momento de planificar el ABP, que tiene que ver con la integración, con ese principio de integración de saberes. ¿Y habilito espacios reales y efectivos de participación? Pensando la participación como opinar, decidir y gestionar. Me pareció interesante en el momento que ustedes hagan la puesta en práctica de su tema, la caída en la práctica, toda esa teoría que tiene mucha este tema, me pareció que eran preguntas guías que podían ser interesantes para ir desarrollando el tema, ¿no? Y para que no se nos escape nada que sea fundamental. Todas esas preguntas, como les acaba de decir, responden y subyacen a una coherencia de cómo visualizar el ciclo, cómo diseñar un proyecto de ciclo atendiendo ese concepto de ciclo que subyace del marco curricular, atendiendo implícitamente todos los principios de este, que para mí de nuevo no tiene nada, pero bueno. Bien, teniendo claro qué concepto de ciclo nos tenemos que parar, ¿no? Porque es el que marca nuestro currículum y el tema me pedía partir de ahí, ¿no? La relación teoría-práctica desde el currículum, ¿no? Tenemos que centrarnos y pensar qué es un ABP y qué implicancias pedagógicas tiene pensar un ABP para el ciclo. Ya la compañera anterior hizo como un pantallazo general de lo que es un ABP, ¿no? Me pareció súper interesante esta presentación que, oh casualidad, estaba diseñada exactamente con toda la bibliografía que ustedes tienen sugerida. No hay ni una más ni una menos. Entonces me pareció importantísimo traerlo porque tiene el pienso exacto de la teoría que va a circular, ¿no? O esperemos que circule en los tribunales. Y soy una defensora de que si alguien hizo algo bueno, lo podemos traer y tomar. Es un recurso del portal Uruguay Educa. Es un recurso educativo abierto, con licencias Creative Commons, que todos los podemos usar y socializar y compartir. Que lo que plantea es ver qué es una ABP, pero plantea el itinerario para el docente y para el alumno, que es fundamental a la hora de planificar un proyecto de ciclo con la mirada de ciclo que plantea el currículum actual. Bien, como dijo la compañera anterior, el ABP es una metodología activa, una estrategia de didáctica de trabajo que se centra en el alumno en la medida que atiende sus intereses, pero también los intereses de todos los participantes. Parte de un desafío real, de un problema, de una situación a resolver, y desafía a los niños a encontrar soluciones a esa problemática real y los invita a, parados en un paradigma sociocrítico, a intervenir después la realidad, ¿no? Porque los niños detectan el problema real, un problema que puede ser de la comunidad, de la escuela. Los niños van a buscar soluciones, pero la idea es que después puedan intervenir esa realidad y transformarlas. Y ahí estamos parados en un paradigma sociocrítico que aboga el ABP también, ¿no? Lo sitúa a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje, en el sentido de que el ABP surge de los intereses del alumno. A veces, como dice Juan José Vergara, uno de los autores que está en la bibliografía, a veces puede ser que la temática no surja del interés del alumno, pero sí surge el interés del alumno en el cómo aprender. Este autor que sugieren para las prácticas docentes dice que no siempre necesariamente surge el interés del alumno. Un ABP puede surgir de un montón de lugares que ahora después lo vamos a ver.
Pone el centro de la ABP en el alumno como protagonista y, como, y haciendo eje en los aprendizajes de los alumnos, desarrollando actividades, planificando acciones para resolver ese problema de manera colectiva, trabajando en un marco de trabajo colaborativo. En ese devenir, en ese proceso, que puede haber un producto final, pero lo importante no es el producto final, sino todo el recorrido que el niño va a ir haciendo en este proyecto de ciclo. No importa si lo que escribe a lo último es una bitácora, un cuento, una leyenda, una narrativa, sino lo que importa es todo el recorrido que va a ir haciendo, ¿no? De manera colaborativa, aprendiendo con el otro. Kilpatrick es otro de los autores que ustedes tienen en la bibliografía, y él dice, el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de experiencias significativas. Esto tiene mucho que ver con el aprender con sentido. Si voy a pensar una ABP, que no sea como un desembarco, sino que sea sentido para el niño, que le permita al niño coparticipar de su proceso de aprendizaje en la planificación, producción y comprensión de una experiencia. Esta metodología se basa en la creencia, por eso parece entre comillas, que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar proyectos de investigación y estos deben ser centro del proceso de aprendizaje. Cualquiera de los dos autores, si ustedes los leen, dicen sí, que el foco tiene que ir a la mirada de los intereses de los alumnos por una cuestión socioemocional. Y como dice Juan José Vergara, el título del libro ya te lo dice, Aprendo porque quiero. Si el niño tiene la necesidad y el interés de aprender, lo va a hacer. Pero cualquiera de los dos autores dice que también surgen los intereses de todos los participantes, porque los docentes tenemos un interés que es mejorar los niveles de aprendizaje en determinado espacio y desarrollar determinadas competencias. Trabajar en una ABP, bueno, ¿por qué? Lo que veníamos diciendo, porque responde a las necesidades educativas reales que tienen los alumnos. Y eso se convierte en un proceso, en un transitar, en el ciclo que sea realmente formativo. Conecta el currículum con los intereses de los niños. Entonces, como docente, Juan José Vergara dice, hay que negociar los intereses que tienen los chiquilines, los intereses que tienen los docentes, los intereses que tiene la comunidad en general. Todos tenemos intereses. Él lo que plantea es negociar, bueno, ver, ¿te interesa? A mí me interesa que vos mejores tus niveles de adquisición en la escritura. Me interesa desarrollar la competencia comunicativa y me interesa mejorar los vínculos en el salón, desarrollando habilidades socioemocionales y trabajar la competencia intrapersonal y también la interpersonal. Bueno, ¿cómo bajo mi interés con el tuyo? ¿Vos te interesan los piratas? Bueno, entonces vamos a aprender todo esto en lo que a vos te negociando. ¿Vos te interesan los piratas? A mí me interesa esto, ¿no? Haciendo la puesta a punto, pero partiendo de los intereses de los chiquilines. Como decíamos hoy, utiliza su forma de aprender. Acá la pregunta puntual es ¿cómo aprenden mis alumnos? ¿Qué propuestas bajar el aula? Bueno, si tienen, hoy en día los niños también tienen desarrollado mucho lo que es el gusto y el interés por la tecnología. Bueno, bajemos en nuestro proyecto el uso de las tecnologías. Tenemos niños cada vez más activos, más intensos, más ávidos por aprender. En un mundo vorágine, bueno, traigamos metodologías activas que respondan a la necesidad de cada uno, ¿no? Y también ver qué habilidades de pensamiento de orden superior necesitan mis alumnos. Y ahí surge el interés del docente, ¿no? Interés al momento de agruparlos, por qué habilidades tienen desarrolladas y también por la habilidad que el docente busca desarrollar. Y también en esa pregunta de cómo aprenden mis alumnos, tengo que sentarme en la taxonomía de Bloom. Bueno, ¿qué habilidades tienen desarrolladas mis alumnos y qué otras necesitan desarrollar? Integra el pensamiento, el aprendizaje cooperativo
el intercambio de información, los saberes empiezan a circular en un concepto de grupalidad mucho más amplio, ¿no? Conectando la capacidad y el compromiso con el entorno. Algunas preguntas claves, como hoy les planteé yo, en el momento de esta compañera Elena Ferrando, invita también otras preguntas que pueden ser guías al momento de pensar en las anteriores que yo les puse poniendo foco en un proyecto de ciclo. Estas son preguntas que invitan a pensar y a reflexionar al momento de elaborar mi propio ABP, ¿no? ¿Cómo defino las distintas líneas de trabajo del proyecto? ¿Tá? Las clásicas líneas de acción. Ahí en un proyecto de ciclo las miradas tienen que ser acordadas entre todo el colectivo que va a participar de ese proyecto de ciclo. ¿Cómo gestionar el trabajo en grupo? Y me aseguro de que todos los alumnos participen de forma igualitaria, que no nos quede nadie por fuera. ¿Cómo creo un clima de cooperación en mi clase? ¿Puedo estar seguro de sus aprendizajes individuales? En esa nueva grupalidad donde yo voy agrupando los niños según sus niveles de adquisición y según sus intereses, es fundamental ir monitoreándolos en su individualidad, porque los tengo que ir moviendo dentro del ciclo. Porque si yo no voy monitoreando el aprendizaje individual, le genero una barrera al niño que ya alcanzó el avance conceptual. Entonces, visualizar el colectivo en general, en qué momento es pertinente mover la grupalidad e ir moviendo los niños dentro del ciclo, ¿no? ¿De qué herramientas puedo disponer para desarrollar los distintos itinerarios de investigación y acción? Ahora vamos a ver que este autor, Juan José Vergara, plantea que el docente tiene un itinerario y los alumnos también tienen un itinerario, que los dos itinerarios hacen el ABP, pero tenemos recorridos, itinerarios e intenciones distintas. ¿Cómo puedo incorporar las inteligencias múltiples al proyecto? Acá, bueno, ver si los niños son más lingüísticos y aprenden a través de lo visual, bueno, priorizar los recursos audiovisuales. Si los niños tienen una desarrollada más una competencia lingüística desde la circulación de texto, bueno, viendo qué estrategia, qué enfoque didáctico le voy dando en base a esa forma de aprender de los alumnos. El itinerario para los alumnos es básicamente el que explicó hoy Analía, ¿no? Un punto de partida es un problema, se forman los equipos de trabajo, hay un reto, una situación, un problema a resolver, que eso me va a ir marcando la línea de trabajo, ¿no? Los niños van a ir desarrollando la investigación, buscando posibles soluciones, que decía hoy Analía, van a ir surgiendo productos intermedios, se van a ir socializando los saberes, hay saberes que van a ir circulando, van a ir apareciendo productos parciales, pero el eje después va a estar en todo el proceso para llegar a un producto final. Ese producto final después no queda guardado en un cajón, sino que la idea es socializarlo, compartirlo con el público, con una audiencia determinada que le da sentido también al niño. Yo transité todo este proceso porque partí de un problema que respondía a una situación real, le encontré la solución. Entonces, nunca cajonemos las soluciones que encontraron los niños, socialicémosla. Y también una instancia de evaluación de los niños que puede ser de autoevaluación o de coevaluación. El itinerario para el docente, la ocasión. Nace un proyecto, ¿no? La ocasión es cuando el colectivo docente en un proyecto de ciclo ve un interés, circula el interés de los niños, bueno, en el ciclo el interés por los piratas. Bueno, vemos la ocasión de trabajar las competencias que nosotros queríamos priorizar. Vemos que en el ciclo circula el interés por los bichos. Bueno, este interés de los niños es una ocasión fortuita para desarrollar los intereses del alumno. El autor Juan José Vergara justamente lo que dice es que así nace un proyecto, que pueden hacer de muchas formas, pero la idea es negociar los intereses de todos.
La intención. Activar la ingeniería del deseo, porque él sostiene que a veces los temas no vienen porque al niño le interesa un tema puntual, sino a veces viene por el interés de cómo aprender sobre ese tema. Es lo que dice, por ejemplo, básicamente que dice que una ADP puede surgir por el día D, dice, ¿no? Supongamos que dice el día de cuidado del medio ambiente. A veces los niños se van y el interés de los niños dentro de ese día va por las tres R, ¿no? Reducir, reciclar y todo, como las manualidades, y podemos traer un montón de disciplinas, van por ese lado, ¿no? Es lo que dice que puede surgir por el interés del niño, por el interés de los docentes, por el día D, puede surgir por un encargo. Generalmente el encargo se da en las clases más grandes. Bueno, no está funcionando el recreo, no estamos disfrutando de forma saludable de los distintos espacios. Le vamos a encargar a los niños del segundo ciclo que sean realmente partícipes y ellos opinen, deciden y gestionen cómo gestionar el recreo. Y ahí surge una ADP, dice él. El tema es cómo gestionar la ingeniería del deseo, cómo en todas esas formas que pueden caer en una ADP se conviertan en reales intereses de los alumnos. Por ejemplo, un caso práctico les puedo explicar. Hace un par de años, hace 2 o 3 años, estamos en el trabajo de túnicas en red, que lo que aboga es el uso eficiente de la energía. Se rompe el concepto de grupalidad porque intervienen niños de cuarto, quinto y sexto y van transitando al que le interesa. Hay escuelas que dicen, bueno, participa cuarto, quinto y sexto. Hay otras escuelas que dicen, no, va a participar el que le interesa, y ahí se rompe el concepto de grupalidad. Veníamos con un grupo diversificado donde gran parte egresó, que era de sexto. Entonces, el otro año vimos que el interés del niño había decaído. A los primeros estaban recopados por hacer todo el itinerario que planteaba el proyecto de túnicas en red, pero había caído el interés. ¿Dónde surge el interés de los niños? En cómo aprender. Ah, era la época que habían salido de boga los microbit. Entonces era, bueno, nosotros como docentes queríamos seguir con esa línea porque la temática que era el uso eficiente de la energía, podíamos hacer ese enfoque globalizador, podíamos traer diversas disciplinas que nos ayudaban a mejorar los niveles de aprendizaje de los niños. Pero ¿dónde está el interés de los niños en cómo aprender? Ellos lo que les interesaba era pedir el microbit, enseñarme a programarlo, que es lo que a mí me interesaba. Y por ahí iba el interés del niño. Entonces, el cambió el enfoque del proyecto y terminó siendo, la pregunta investigable cambió y pasó a ser, ¿puede ser el microbit un recurso para hacer un uso eficiente de la energía? Y los chiquilines terminaron recopados, aprendieron todo lo que era el uso eficiente de la energía y todos los saberes que habíamos seleccionado y jerarquizado en base a su interés, que era aprender usando microbit. Ellos lo que querían era aprender a programar. Y ahí, dice Juan José Vergara, el tema bajó de los docentes, de una línea que ya venía de la escuela, pero el interés del alumno estuvo en cómo aprender. A veces el interés del alumno va en cómo aprender y a veces el interés del alumno va en la temática. Otro problema real que tuvimos. Era un problema real que surgió de ellos. Ellos en la clase, teníamos una profesora de polivalente en la escuela de tiempo completo, querían hacer escultura, yeso, arcilla, yeso, que le implicaba para la familia y para la escuela un alto costo, porque la arcilla era cara. Tenemos ese problema, que ellos querían trabajar con la profesora de polivalente manualidades y hacer esculturas y trabajar con plasticina, yeso y arcilla, pero teníamos esa problemática, que esa barrera, que era el costo económico. Entonces surge de ellos mismos cómo con algo que salía de todos los días y que era una problemática ambiental, cómo con los papeles que sacábamos de la papelera todos los días, bueno, ese papel que lo estábamos tirando, convertir eso en una arcilla, en una masa que me permitiera modelar. El problema surgió de los niños, entonces el interés estuvo en esa línea. Resolvimos el problema que teníamos porque elaborábamos arcillas, masas de distinto tipo en base a una problemática ambiental que teníamos.
Ahí el interés fue de los alumnos resolver ese problema real. Y también después tenés un grupo que no se enganchaba, pero podía decidir el cómo. Entonces a ese proyecto le dimos la vuelta y el enfoque, y trajimos la robótica y cómo diseñar un sistema robótico que me permita hacer todo el proceso del papel para obtener esa masa. Y después trajimos la comunidad porque logramos que Pamer por primera vez abriera su mega industria a un grupo docente, porque la escuela del barrio, más próxima sin ser la 110, era la nuestra, y se hicieron sinergias, ¿no? Pero ahí el interés surgió en los niños, porque ellos lo que querían era obtener una masa para modelar. Dirigir, el otro itinerario es dirigir la mirada, ¿no? ¿Qué preguntas generadoras y retos de acción voy a plantear en base a todo esto, ¿no? La estrategia, las herramientas de trabajo, cuáles son las metodologías que generan aprendizajes significativos y potentes y genera esa intención, ¿no? Que el niño siempre esté conectado desde su lugar y de forma de aprender con este proyecto. La acción, la realización del producto final. Todo ABP tiene un producto final. Nosotros llegamos al producto final, por ejemplo, con el proyecto de los microbí y el uso eficiente de la energía, que crearon como 10 programas distintos que apuntaban a eso, pero lo importante es el recorrido. Con el proyecto de crear masas y arcillas, el producto final fue un montón de artesanía y fue un sistema de robótico de reciclaje de papel, pero lo importante fue toda esa arquitectura previa que fue haciendo el desarrollo del proyecto, ¿no? Lo que decíamos hoy, hacer visibles los proyectos, ¿no? El mostrarlo en cuantos lugares ellos quieran, y a veces nosotros los maestros somos como un poco tímidos, mirá que iba a mostrar lo que hice acá, pero, o sea, eso es hacerle partícipe a los chiquilines de todo lo que ellos hicieron, ¿no? Y toman conciencia. Ellos no me decían, ay, maestro, ¿cómo? Yo le decía, chiquilines, a ver, ¿vos qué comiste ayer? Tal cosa, ¿qué hiciste? Esto, aquello, bueno, vas a ir a un club de ciencia y con la misma soltura que vos podés contarme todo lo que hiciste ayer en tu día, vas a poder contar todo lo que hiciste en el proyecto porque fuiste parte del proceso, porque lo hiciste vos. Y eso genera un sentido de pertinencia y genera un sentido de pertinencia con la comunidad y potencia mucho también lo que es el vínculo con la escuela y la comunidad. Y por último, la evaluación. Raquel Anijovic plantea la evaluación como un tema puntual. También cualquiera de todos los autores que van a ver ustedes en la bibliografía, la evaluación, así como la inclusión, el diseño universal de aprendizaje, las aulas heterogéneas, el crear una escuela habitable para todos, como dice Raquel Anijovic, todos los autores comparten la misma teoría que tiene que atravesar un proyecto de ciclo, ¿no? Trayectorias protegidas, diseños universales de aprendizaje, la participación, la relación con los saberes y la evaluación entendida como toda la evaluación puesta en ese proceso, no en el producto final, sino en todo el proceso que el niño va atravesando. Una evaluación sumativa y de proceso, en un ida y vuelta, en un ida y vuelta. Y más en un proyecto de ciclo porque permanentemente los docentes tenemos que ir monitoreando la grupalidad, ¿no? Esto es lo que le decía hoy que plantea este autor, que lo tienen en la bibliografía, el autor de Aprendo porque quiero, Juan José Vergara, decía esto, que el proyecto puede nacer del interés espontáneo de los alumnos, por ejemplo, una BP de bichos, porque andaban todos los de inicial, primero y segundo, buscando bichos por el patio, estaban fascinados por los bichos, la intención docente nuestra de saber permitía negociar la temática con los intereses nuestros de la comunidad. Puede surgir de un suceso o de un acontecimiento, como por ejemplo el que yo les decía, el de la masa. ¿Cuál era el suceso? El acontecimiento era que queríamos modelar y no teníamos dinero para comprar arcilla. Ese acontecimiento puntual surge, hace surgir este ABP. Los días D, dice él, ¿no? Y muchas veces las propuestas comunitarias, que son los ABP de servicio comunitario, cuando se trae una problemática de la comunidad a la escuela. Si ustedes leen acá la diapositiva, citaron esos, pero por ejemplo pueden aparecer otros, como dice Juan José Vergara, que es el encargo,
cuando le decía yo hoy de los recreos, como Analia les dijo hoy, su proyecto del patio, de cómo gestionarlo, son proyectos que vienen por encargo. Bien, nace el proyecto, ¿no? Que cualquiera, tanto Kilpatrick como Juan José Vergara, dice que nace del interés de los participantes. Si nosotros estamos centrados en los alumnos, 99,9% que si está centrado también en el interés de los alumnos, vamos a... Todo el transitar va a ser mucho más fácil porque va a generar aprendizajes significativos y profundos. Después de eso, los docentes, ¿qué hacemos? Realizamos una lista de posibles contenidos, seleccionamos y jerarquizamos contenidos y priorizamos cuál es trabajar. Acá recuerden lo importante de tener en claro el currículum prescriptivo y también el principio de flexibilidad. ¿Qué otras cosas yo puedo traer a mi currículum que sea necesaria para mis alumnos y el contexto en el que están inmersos? Para después preguntarnos, ¿qué habilidades cognitivas, afectivas, socioemocionales y metacognitivas deseen que desarrollen mis alumnos, ¿no? Acá paramos también en lo que decíamos hoy de las habilidades múltiples y de la taxonomía de Bloom. ¿Qué problemas quiero que estén en capacidad de resolver y qué conceptos y principios quiero que tengan capacidad para aplicar? Y acá también abrir una ABP en clave ciclo pensado, el ciclo como lo plantea el marco curricular, nos invita a pensar también en los pilares del OR, que no es solo el conocer, sino saber ser, pensar y convivir con los otros. Esos cuatro pilares fundamentales son fundamentales que atraviesen también una ABP, ¿no? Porque forman parte de la integralidad del alumno, como un ser integral. Tengo que pensar en ABP visualizando al alumno como un ser integral en desarrollo. El segundo paso es activar la ingeniería del deseo, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que le decía yo. ¿Cuándo activamos la ingeniería del deseo? Por ejemplo, cuando ya veníamos con un proyecto, que los proyectos de ciclo a veces está bueno sostenerlos en un tiempo y no que se queden diluidos ahí. La idea es que el proyecto de ciclo forme parte y pase a ser parte de la cultura de la escuela y no que el proyecto quede ahí como colgado un año, ¿no? Está bueno que a veces los proyectos, si realmente vimos que mejoraban los niveles de aprendizaje de los alumnos y que se diseñaron y gestionaron prácticas de aprendizaje que realmente fueron redituables, bueno, está bueno sostenerlas. ¿Cuándo activamos, por ejemplo, la ingeniería del deseo? En el cómo aprendo, por ejemplo, en el proyecto Microbit. La temática, cuando cambió el concepto de grupalidad, no era de su interés, pero sí activamos la ingeniería del deseo que habla Juan José Vergara, activando el deseo en el cómo quiero aprender, dándole la vuelta. En proyectos de oralidad, activar la ingeniería del deseo, en un proyecto de oralidad en las clases grandes, hoy por hoy, si los chiquilines generamos, yo vi en mi escuela proyectos geniales de maestras de segundo ciclo con TikTok, ¿no? Los chiquilines, su interés va por la tecnología y nuestro currículum actual con el espacio de tecnológico, habilita la entrada consciente, ¿no? Con la gestión de los docentes a conciencia de otro tipo de plataformas que son del interés del alumno. Entonces, si mi interés es mejorar los niveles de aprendizaje de los niños y desarrollar la competencia comunicativa en oralidad, y un recurso válido es el TikTok, bueno, ahí ni siquiera tengo que activar la ingeniería del deseo, porque es interés de los chiquilines. Pero a veces en el cómo, por ejemplo, en el microbit, activamos esa ingeniería del deseo. Es hacer que el chiquilín se termine empoderando del proyecto, ¿no? Analizar la potencia educativa, ¿no? Porque a veces puede ser que el tema, la intencionalidad del docente, lo que realmente necesita el chiquilín poniendo foco en sus aprendizajes, no va de la línea con ese interés que tiene el alumno. Entonces, algo súper interesante que plantea Juan José Vergara es esa negociación que tiene que haber. En base a eso, diseñar, provocando a veces que la intención del docente vaya acompasada con la intención de los alumnos. Está incorporando todas las otras dimensiones, ¿no? Sin perder de vista que el niño es un ser integral
viendo los intereses, lo socioemocional. Esto es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? Identificar lo que a los chiquilines les gusta, quieren saber qué necesitan. Acá hay preguntas clave siempre en 9P. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me gustaría aprender? Que en cualquier ADP, partiendo de los intereses de los niños, siempre son preguntas que se lo formulamos y son términos que surgen y circulan en el grupo al momento de pensar el ADP de ciclo, ¿no? Para que sea motivador para ellos, formulando esas preguntas y acompañando la narrativa, narrativa que, como ya les dije, puede venir de distintos lugares. Con un enfoque de red, ¿no? Lo que marcaba uno de los principios del marco curricular, trabajar en red haciendo que todas las disciplinas y los distintos actores formen parte de ese proyecto, vinculando todos los contenidos para que el niño pueda dar una respuesta más global a un fenómeno, ¿no? Bueno, esto es como un volver, porque vuelve a surgir de la clave de ciclo, ¿no? La diversidad, la heterogeneidad, los itinerarios variados, el respecto a las... Vieron que son palabras que se van atravesando, son términos que no podemos dejar de mirar y teoría que no podemos dejar de traer, como el dual diseño universal de aprendizaje, la atención a la diversidad, la inclusión, las trayectorias protegidas, y toda la teoría que tiene que ver con el ADP. Y dentro de esta también, ¿no?, la evaluación permanente, que es otra teoría que subyace en la bibliografía, porque cualquiera de los cuatro autores que ustedes tienen en la bibliografía marcan eso. Los cuatro, los mismitos, hacen el recorrido. Diseño universal de aprendizaje, evaluación sumativa, formativa y de proceso, y trayectorias protegidas. Son tres palabras claves que en toda la bibliografía se repite de manera intermitente. Bueno, sin contar, ¿no?, que en toda ADP tengo que traer cabida a otras. La ADP es una metodología activa, ¿no? Pero dentro de un proyecto de ciclo se le da cabida a otras metodologías activas que desarrollan otras estrategias metacognitivas, ¿no? Por ejemplo, el aula invertida. El aula invertida es inherente a un ADP, si se le queda participación a los alumnos, a la comunidad y la familia. Porque yo le doy un desafío al niño, el niño va a su casa e investiga, la familia propone, hace algo en su casa virtual o le doy algo de manera presencial, abro esa posibilidad, el niño vuelve a la clase, lo vuelve a traer y es un ida y vuelta que el aula sale del salón, ¿no? Rompe el concepto de aula, se rompe, ¿no? El aula puede ser convertirse en muchos lugares. Por ejemplo, en el ABP, nosotros hicimos un ABP de los bichos, donde queríamos potenciar, por ejemplo, la lectura, y leímos a dónde fueron los bichos de Ignacio Martínez, y ellos se quedaron recopados con el uso de los fertilizantes y cómo diseñar fertilizantes que no dañaran a los bichos. Entonces ahí, bueno, diseñamos un trabajo de aula invertida donde las familias hicieron sus propios proyectos de investigación dentro de nuestro ABP de bichos. Y en ese trabajo de la invertida, cada familia fue haciendo su propio proyecto de investigación y cada familia aportó distintos fertilizantes para amigables con los bichos, ¿no? El aprendizaje cooperativo y la gamificación que decía hoy Analía. Por ejemplo, una de las propuestas gamificadas, nosotros veníamos trabajando en una ADP de los bichos, hicimos un bricao en real, no digital, donde ese bricao nos servía para monitorear los saberes de los niños. Era un bricao donde los niños resolvían retos y enigmas para abrir un cofre secreto, que lo que tenía el cofre secreto era una muestra de un saltamontes. La narrativa era que habían robado la muestra de María Sibila, que María Sibila fue la científica que descubrió todo el mundo de los bichos y que descubrió toda la metamorfosis,
Entonces los niños iban pasando por distintas estaciones, resolvían retos y enigmas, donde lo que hacíamos eran que ellos pusieran en práctica todos los saberes que se habían venido trabajando en el ABP. Era un breakout donde había propuestas de lectura, había propuestas de ciencias, había propuestas de matemática. Entonces, todas esas disciplinas que nosotros trabajamos en red, las queríamos monitorear y evaluar. Entonces, en cada reto iban teniendo desafío de cada una de esas disciplinas. Y ahí es como el breakout dentro de una propuesta gamificada está al servicio de una ABP. Bueno, y productos finales, montones, ¿no? Tanto productos escritos como productos de presentación. Todos estos productos finales, esta diapositiva está basada en el libro de Aprendo Si Quiero, de Juan José Vergara, que abre todos los productos escritos y abre todos los productos de todas las presentaciones posibles, ¿no? Pero más allá del producto final, recuerden siempre que el foco del ABP, o sea, más allá de que yo llevo ese producto final, el foco en un proyecto de ciclo está en todo ese recorrido que el niño fue haciendo para llegar al producto final. No sé cómo estoy de tiempo. Son las 9:07. Pero ¿qué pasa? Empezamos conmigo. Para que igual sigo por lo importante, ¿no? Bueno, esto, la reflexión, es lo que le decía recién, ¿no? Reflexionar sobre el proceso y la solución. Es una invitación a los docentes a reflexionar con todo el recorrido que fuimos haciendo, ¿no? Viendo los resultados de aprendizaje, viendo dónde estamos parados, rediseñar si es necesario, proyectar nuevas acciones. Y acá el foco está en el proceso, ¿no? A veces es necesario ajustar porque nuestras prácticas no están generando buenos aprendizajes, o hay que darle un enfoque al proyecto. A veces surgimos con una pregunta investigable y terminamos en otra y le vamos dando vuelta al proyecto, porque el devenir de proyectos es el día a día. Yo no puedo caer en marzo con un proyecto diseñado ya con las 25 actividades que vamos a hacer. Porque si surge de los intereses de los alumnos, está centrado en el alumno, en sus aprendizajes, y hay una negociación de todos los actores, es imposible que yo en marzo pueda tener un proyecto diseñado con todas las actividades, ¿no? Esta es lo que yo decía, esta presentación exactamente así, en esa lista te van a encontrar que la tienen, toda esa bibliografía la tienen, sugerida a ustedes. Esa presentación es con los cuatro, la teoría de la presentación y de la sugerida para el concurso es exactamente la misma. Les vuelvo a decir, si ustedes leen cualquiera de los libros o hacen un barrido de lector, por los tiempos para el concurso es imposible leer todos los libros, pero los términos que se repiten en todos estos autores son el aprendizaje centrado en el alumno, la inclusión, el aprender con sentido, la pertinencia, las trayectorias protegidas, el romper con formatos escolares, tiempos, espacios y la evaluación. Cualquiera de ellos, su capítulo en un orden o en otro, va tocando cualquiera de esos temas. Por eso parece simple, pero tiene mucha teoría en realidad. Bien, volviendo a la pregunta, ¿qué desafío implica esto? Lo que les acababa de decir recién. Cuestionar qué formato escolar estamos planteando. Si estoy parada en que yo soy maestra de segundo y estos son mis niños, bueno, si estoy parada en esa postura no puedo pensar un proyecto de ciclo pensado en el concepto de ciclo que plantea nuestro currículo, ¿no? La organización escolar, la relación con los saberes y la participación. Y por eso les puse esto, esta imagen la van a encontrar en el libro de Juan José Vergara, que lo que dice es que es todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la ABP. Tengo que pensar en las técnicas, las dinámicas, los recursos, en mi pienso didáctico, en qué
teoría en silencio estoy parado, en qué enfoque didáctico le voy a dar, en romper las estructuras de tiempo y espacio, en cómo agrupar y romper con el concepto de grupalidad tradicional que veníamos en la escuela tradicional, pero negociar con los intereses de todos los participantes del proyecto, ¿no? Sí, partir del interés del niño, negociar. ¿Qué le interesa al niño? ¿Qué le interesa al docente? ¿Qué le interesa a la comunidad? Bien. ¿Qué invita a esto un ABP pensado en clave de ciclo? Bueno, surge de esto un nuevo concepto de grupalidad y de actores, ¿no? Surge la figura de la enseñanza colectiva. Justamente el viernes me reía porque estoy trabajando en verano educativo y como que en verano educativo es un formato que los niños van transitando por todos los docentes y se rompe mucho lo que es espacios y tiempos, ¿no? Y escuchaba una niña de inicial de otra escuela que le preguntaba a una de inicial 5, ¿qué va a ser tu maestra el año que viene? Mi maestra el año que viene van a ser Evelina y Elisa, le dice ella. ¿Cómo que vas a tener dos maestras? Sí, porque yo este año iba con Evelina, que era la maestra de segundo, iba con Elisa, que era la maestra de primero. Pero el año que viene voy a seguir con ellas dos maestras, porque mi maestra es Karen, pero yo voy también con Evelina y con Elisa. Yo tengo tres maestras, tuve tres maestras, le decía ella. Entonces yo ahí decía, se instauró la cultura donde se rompe el concepto que tengo un solo maestro y se creó la figura de enseñanza colectiva. Esa niña ya tiene incorporada la figura de enseñanza colectiva, ¿no? Y quería poner en sus palabras, explicarle a la otra compañera que era eso de tener tres maestras, ¿no? Es una niña que está en inicial 5 y que yo en las propuestas de lectura y escritura, en mi clase de segundo año, cuando la maestra Karen trabajaba lectura y escritura, ella la enviaba, acordábamos tiempos, las tres clases en el marco del proyecto de ciclo, acordábamos días y horarios para poder romper con el concepto de grupalidad, ¿no? Porque una escuela de tiempo completo tiene un montón de actividades. Entonces hay que acordar qué día y qué horario. Entonces trabajamos lengua, lectura y escritura. Entonces esa niña de inicial 5 venía segundo y en matemática esa niña iba primero. Entonces tenía tres maestras. Se crea así la figura de la enseñanza colectiva, ¿no? Se rompe y se amplía lo que es el docente como unipersonal, pero también se rompen las relaciones de autoridad, ¿no? Porque acá los niños son del ciclo y transitan en el ciclo, ¿no? Entonces esa relación de autoridad que históricamente la escuela venía trayendo, que ese es tu maestro, y creabas una relación y un contrato didáctico donde ese es tu maestro y la autoridad era ella, es como que en esta figura colectiva se amplía ese contrato didáctico que los niños tienen como autoridad docente, ¿no? También se rompen las coordenadas de tiempo, porque yo puedo ir aprendiendo a mi ritmo y voy a ir transitando en el ciclo, si soy niño, a mi tiempo. Ya no hay, tengo tiempo porque estoy en primero y tengo tiempo para aprender esto acá. Nosotros tenemos dentro de este proyecto de ciclo que va a continuar niños que venían en primero, que van a pasar a segundo, pero que van a tener que seguir volviendo a primero porque es necesario para él, para su avance conceptual, que siga transitando dentro del ciclo, ¿no? Y esto también lleva, este concepto de ciclo es una invitación a romper también con el paradigma que tiene la familia, que históricamente, si nos cuesta a los docentes ir construyendo esta concepción de ciclo, para los padres que el niño vaya transitando dentro del ciclo, es romper con un paradigma que estamos en proceso, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Por eso es importante la negociación y los acuerdos. Cambia la relación de los maestros con los alumnos y se redimensiona la grupalidad, porque no siempre van a ir circulando dentro del ciclo con los mismos niños. Un día, si la propuesta es de lengua, vas a estar con este grupo. Mañana estás trabajando en un proyecto de tramo, no estás trabajando dentro del proyecto de ciclo y no tenés bien desarrolladas las habilidades motrices, capaz que vas a ir a inicial. A mí me hubiese mandado a inicial porque en cortar y pegar me quedé en el tiempo. Entonces, va cambiando permanentemente porque no siempre los niños van transitando con los niños mismos compañeros. Se rompe el concepto de grupo. Y eso está buenísimo también porque cuando el niño más va creciendo, más le cuesta que lo cambien, ¿no?
Porque le entra ese tabú. Cuando son chiquitos, eso no les va surgiendo primero. Cuando son grandes, empiezan a surgir otras cuestiones. Que si se va instaurando este concepto de grupalidad, esos tabús se van rompiendo en los niños. Porque se amplía el concepto de grupalidad y se entiende que puedo estar acá, mañana allá y mañana allá. Y que todos los niños en bueno son algo. Entonces, en algún momento van a estar en un grupo más ascendido en esto y en un momento van a estar en un grupo que su ritmo de aprendizaje para aprender eso es un poco más lento, ¿no? Y se estructuran los vínculos en la escuela, ¿no? Porque vínculos con los docentes, porque romper, estos son mis alumnos, no, estos no son mis alumnos. Yo hoy tengo este grupo, entonces los portfolios de escritura no son de mi clase, son de este grupo. La evaluación es compartida con el maestro de clase que tiene ese niño. Pero en el momento de lectura y escritura, yo formo parte de esa evaluación, porque el niño va a ir rotando, la evaluación tiene que ser abierta, porque todos los actores tienen que ir monitoreando el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Y se crea una identidad, ¿no? Una identidad, como decía yo hoy, al contar esa anécdota de la niña, se crea una identidad que termina siendo una seña de identidad de cada ciclo. Bueno, ¿qué implica de la planificación didáctica, ¿no? Pensar y acordar en función de las necesidades educativas de los alumnos qué competencias vamos a priorizar. Y vamos, por acá surge el acuerdo institucional, ¿no? Todos los docentes participantes tenemos que acordar qué competencias vamos a priorizar y qué contenido vamos a seleccionar y jerarquizar. Otra cosa sumamente importante es ver, dentro de ese concepto de grupalidad, qué niveles de conceptualización vamos a ir alcanzando en cada grupo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este proyecto de ciclo teníamos 4 grupos. Teníamos 4 entre docentes y profes que monitoreamos porque teníamos la necesidad de crear 4 grupos distintos. Entonces, es sumamente importante ir a acordar, bueno, este grupo va a trabajar palabras cortas, escribir palabras cortas y no misiones. Esa meta es lo que se busca lograr. El otro, bueno, ¿qué nivel de profundización queremos llegar? Que escriban palabras más largas, tal vez, sin omisiones. Y el otro, como les decía hoy, escribir enunciados con una segmentación correcta y sin omisión de palabras. Y el otro, ya apuntamos a otra, ir acordando dentro del concepto de grupalidad a qué nivel de profundización vamos a llegar en cada grado, ¿no? Sumamente fundamental. ¿Qué enfoque didáctico y qué concepción de aprendizaje? Todas tenemos que ir en la misma línea. Bueno, si es un proyecto de lectura, ¿en qué modelo de lectura consideramos que nos debemos de parar? ¿No? ¿Por qué? Porque todo el enfoque y el pienso de las propuestas didácticas van a ir en función de ese concepto de lectura que tenemos. Y definir criterios comunes en relación al saber y la participación. Esto es lo que se necesita, es mucho acuerdo. Y acá también va la figura del rol de director como supervisor de primer orden y como gestionar esos espacios y esos acuerdos. Y en esto también es fundamental algo que yo los admiro a los maestros de las otras escuelas, porque si a nosotros no nos da el tiempo, somos de tiempo completo y tenemos sala de coordinación, yo la verdad que admiro cómo de escuelas donde coordinan con WhatsApp, por Drive y por pasillo, salen terribles proyectos de ciclo, la verdad, porque es un pienso que lleva tiempo el acordar, los resignificar para esto los espacios de coordinación, las salas docentes y bueno, y los que no lo tienen, abogarse a esos recursos que por suerte tenemos hoy como un Drive compartido, donde todos podemos estar socializando y compartiendo al mismo tiempo, que posibilita una comunicación sincrónica y asincrónica, son fundamentales, ¿no? Y pensar la evaluación, que todos los autores que ustedes tienen en la biografía hacen un pienso en la evaluación. Acordar qué concepción de evaluación que vamos a trabajar, ¿no? Obviamente en una ABP es fundamental, si voy a ver todo el proceso de aprendizaje del niño y todo el recorrido, una evaluación sumativa de proceso y como dice Raquel,
Anijovich, que sea auténtica la evaluación, ¿no? De que las miradas sean permanentes. Y eso es fundamental también para ir monitoreando de todo el grupo en sí. La corrección y evaluación compartida. Nosotros, por ejemplo, hacemos portfolio, las intervenciones, el ida y vuelta del niño. Lo hace cada docente, no lo hace el docente de clase porque no sería significativo para ese niño. Lo hace el docente que en ese momento está monitoreando ese grupo determinado y que tiene esa necesidad. Entonces, también hacemos sinergia y hay que acordar, hacer acuerdos de cómo evaluar, de cómo corregir, que obviamente, como dicen cualquiera de estos autores, no calificar, es evaluar, no evaluar el proceso y que sea esa retroalimentación constante para que realmente sea formativa. Monitorear permanentemente los perfiles de tramo, las progresiones de aprendizaje y los propios indicadores que los docentes vamos elaborando, ¿no? Y también en esta circular de espacios y tiempos y grupo, documentar todos los procesos para después socializar y a vos qué pasó en tu grupo, qué pasó en el tuyo, qué vimos para ajustar. Es importantísimo la documentación de todos los procesos, sea a través de cualquier evidencia de aprendizaje, un video, un audio, grabar nuestras prácticas, porque está buenísimo si tenemos algún momento de socializar esas prácticas y ver y leernos como docentes con la mirada del otro, ¿no? Con una mirada que no me va a juzgar, sino que me va a permitir crecer como maestro y esa mirada formativa del otro que en realidad en el fondo lo que va a redundar en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Bueno, esto que les decía, las miradas docentes. Esta propuesta de ciclo nos deja al desnudo como docentes, ¿no? Que a veces no nos gusta tanto, pero que es la única manera de crecer, porque crecemos con el otro, ¿no? Así como los niños aprenden con el otro en un marco de trabajo colaborativo y en la zona de desarrollo próximo, de la misma manera aprendemos los docentes y crecemos, ¿no? Habilitando espacios de construcción colectiva, donde todos esos saberes que vamos circulando y todos esos acuerdos se conviertan en producciones académicas de los docentes también y se conviertan en espacios de construcción colectiva. ¿Cómo? Habilitando el trabajo colectivo y entendiendo, como ahora acá, somos todos maestros, estamos todos en el mismo nivel, entonces esto es un clima de bajo riesgo, ¿no? Ustedes me pueden cuestionar a mí, yo lo puedo cuestionar a ustedes, pero siempre fortaleciendo, haciendo miradas justamente a las fortalezas y no a las debilidades, ¿no? Con una comunicación horizontal, que a veces cuando tenemos un supervisor de primer orden y segundo orden no se da tanto como con esto, en estas instancias, ¿no? De formación como puede ser esta, como puede ser una sala docente, ¿no? Reflexionando permanentemente sobre nuestras prácticas, ¿no? Reflexionando, en eso es fundamental socializar esas evidencias de aprendizaje y de compartir, bueno, a ver cómo hiciste esto, cómo lo harías vos, qué opinás, lo que yo hice no resultó, mira, lo que yo hice estuvo buenísimo. Es algo inherente de cualquier profesión, el magisterio no está fuera de eso, ¿no? En la medida que nosotros vayamos cuestionando y mirando nuestras propias prácticas, podemos ir haciendo ajustes. Y toda reflexión sostenida y didáctica en nuestras prácticas siempre va a ir al fin que todos queremos, que es mejorar los aprendizajes de los chiquilines, ¿no? En esto también es fundamental la formación en servicio, ¿no? No necesariamente un curso de PAEPU, de la formación en servicio como esta que ustedes hoy acá lo que estamos haciendo es formación en servicio, que esto es lo que va a redundar es, obviamente, que todos ustedes lo que buscan es tener una buena nota de concurso y aspirar a un puesto laboral porque tenemos una realidad económica del día a día, pero estén conscientes que de acá lo que mejora es la educación pública uruguaya porque están formándose. Las instancias de concurso son fundamentales para formarse, porque los que somos efectivos estamos con esa obligación de que si no nos formamos nos quedamos por fuera, ¿no? Y el concurso lo que invita es eso, permanentemente estar formándose. Y eso redunda en la mejora de los aprendizajes de los chiquilines, ¿no?
y en el crecer con el otro, en ese espacio de que yo me siento y comparto con mis cuatro compañeros que formaron parte del proyecto de ciclo, y yo, lo que yo leí, la teoría que tengo, la comparto con el otro, y el otro me comparte la teoría que tiene, lo que leyó uno, y hacemos sinergia, son formaciones en servicio en territorio que son la del día a día, ¿no? La que tenemos ahí. Cuando yo no sé, tengo un concepto que no sé para dónde abordarlo y no tengo claro el concepto, el primer compañero y aliado para formarme es el compañero que tengo al lado del salón. Teniendo siempre eso de la comunicación horizontal y entendiendo que mi compañero es alguien que me va a apoyar y generando ese clima de bajo riesgo. Bueno, todo esto implica negociar, acordar con los docentes, los alumnos y todos los que participan en el proyecto de ciclo, va a llevar a crear espacios de construcción colectiva y lo que redunda en eso es que todos vamos a ir en la misma línea. Todo va a llevar una coherencia institucional porque hay algo que es compartido. ¿Qué es la coherencia institucional? Bueno, es una mirada colectiva donde los docentes tienen una visión compartida, ¿no? Una visión compartida de lo que es la inclusión, el diseño universal de aprendizaje, una mirada compartida en lo que es una trayectoria protegida, una mirada compartida de enfoques didácticos y paradigmas de enseñanza. Entonces, esa visión, se debe tener una visión colectiva, ¿no? En relación al vínculo que el niño tiene con saber, en relación a los aprendizajes. Pero todo lo que vamos a hacer y todo el proyecto, los objetivos, las metas y la estrategia van a apuntar a esa visión compartida que se tiene. Y eso es lo que da una coherencia institucional. De ahí, cuando se logra esa coherencia institucional, se logra una cultura y una forma de hacer escuela propia de cada escuela que se convierte en una seña de identidad. Bien, para cerrar les quería traer esto como que reúne todo, que es uno de los autores que ustedes tienen, que él plantea todo este proyecto de ciclo como un vitral, ¿no? Donde tenemos distintas partecitas, donde todos estamos hechos de distintos materiales, donde todos brillamos con una luz distinta, dice el autor, y lo que hay que hacer es ir formando todas esas piecitas para lograr algo grande, que lo llama un vitral. Él compara ese acompañamiento pedagógico y esa trayectoria protegida que dice Gabriela Treschi con un vitral. Estos autores, que son Ravela, Picaroni y Loureiro, dicen que las prácticas de enseñanza se pueden transformar de manera progresiva y continua a partir de la revisión colaborativa con otros colegas y de la experimentación gradual de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, una invitación a ir más allá de mi clase, de pensar en el grupo y pensar en todo el colectivo para alcanzar la coherencia institucional. Acá les puse, esa es la bibliografía que ustedes tienen sugerida para el tema, que toda la presentación la hice en base a esa bibliografía sugerida para que vayan con la certeza y la tranquilidad de que el tribunal o todo vamos a ir más o menos con el mismo enfoque. Porque autores que hablan del ABP hay millones, ¿no? Pero no todos comparten la misma línea. Y estos cuatro que seleccionaron, esos cuatro temas teóricos los abordan de la misma manera. Entonces le da coherencia y nos da la seguridad de que podemos escribir con la certeza de que estamos compartiendo un mismo eje teórico y la bajada que yo le voy a dar en la práctica va a estar sentada en esa teoría. Y la invitación mía es, si quieren, alguien le quiere dar un pienso más puntual a sus temas, son estos autores y artículos que van en la misma línea que estos otros autores, que Flavia Terigi, que plantea todo lo que es la trayectoria protegida, que fue una autora que se abogó mucho en la administración anterior y que trayectoria protegida es un concepto que se siguió con esta misma administración. Flavia Terigi, en cualquiera de sus artículos, que los pueden encontrar en Google, pues yo le digo, ella es muy generosa, tiene todos sus libros en línea, pueden leer diversos artículos. Rebeca Nijovic, que tiene, a ella la citaron con libros de evaluación,
pero tiene este que es tan buenísimo, que es gestionar una escuela heterogénea, enseñar y aprender la diversidad. Que la diversidad, el diseño universal de aprendizaje, es un tema que atraviesa todo el tema del proyecto de ciclo, ¿no? Y ella lo que plantea en este libro de gestionar una escuela heterogénea es hacer una escuela habitable para todos y que nadie quede por fuera. Y en ese libro aborda trayectorias protegidas, evaluación, diseño universal de aprendizaje y trayectorias protegidas. Recorriendo un ciclo, es un artículo que ya tiene sus años, pero está muy bueno, es un artículo de dos maestras que están en carcel educativo, porque si bien ya es de algunos años, tiene la mirada de ciclo que plantea el currículum actual, ¿no? Fueron unas visionarias de cómo empezar a trabajar con duplas y romper los formatos escolares. Es un artículo que está muy bueno. Y el otro es de Cristina Rabazzani, algunas reflexiones acerca del formato escolar y su influencia en la práctica de enseñanza, que este artículo lo que plantea es cómo romper formatos escolares para generar prácticas de enseñanza que significativas para los chiquilines. Bueno, por ahí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, al igual que a Analía le vamos a entregar un presente. Y estamos muy agradecidos, la verdad, porque no voy a repetir lo mismo que ya dije. No, yo también, cuando me invitaron, pero lo primero que dije fue, yo supe estar ahí y supe, deseaba ver quién me podía, porque salimos como desorientados del magisterio, no sabía ni para dónde iba, y estas instancias de hacer sinergias, como les decía, están geniales, ¿no? Pero tal cual, yo creo que son súper necesarias. Entonces que yo supe estar ahí, entonces, como un alguien para mí, todos vuelven a estar bien. Todos estuvimos, y se trata de eso, ¿verdad?